Hace prácticamente 16, 17 meses atrás se conforma una nueva agrupación SCAO en Villa General Belgrano. Se le solicita el permiso para poder actuar en el ámbito cierto jurisdiccional de la villa al municipio. El municipio responde y este grupo queda comprometido en el lapso cierto posterior a sus comienzos de actividades a presentar un proyecto de actividades relacionadas a el trabajo en conjunto hacia lo que hace al medio ambiente, ¿no? Entonces se relacionan con las áreas ambientales que de protección ambiental que dependen del municipio, en jurisdicción de nuestro municipio, y bueno, al culminar este año ellos presentan el proyecto para trabajar en conjunto. La idea es colaborar, porque la función justamente de las agrupaciones Scout es el servicio a la comunidad, ponerse al servicio del municipio y ponerse al servicio de la comunidad para trabajar en forma conjunta en proyectos ambientales. Es así que ya tienen algunos que han comenzado a desarrollar. Y bueno, todo nace porque realizan una presentación a nuestro municipio en el cual ellos deseaban, esta agrupación deseaba formar parte de las actividades culturales, sociales y todas aquellas programaciones festivas que tiene nuestro pueblo, pero no tenían para desfilar una bandera de ceremonia, razón por la cual nuestro intendente, cierto, le hizo llegar la correspondiente bandera de ceremonia para que sea una de las instituciones que se suman a nuestros desfiles y a nuestras fiestas. Chicos, ya comenzaron a trabajar en el Pozo Verde. Exactamente. El proyecto del Pozo Verde es una de las tareas que ellos solicitaron con un relevamiento ambiental para poder trabajar y poder brindar su punto de vista conjuntamente con el área técnica del municipio en base a todo aquello que sea el resguardo del medio ambiente, visto desde la óptica de los más pequeños, de los jóvenes, de los adolescentes y de los conductores de estos grupos, en los cuales, bueno, el municipio desde ya festeja este acontecimiento y la sumatoria de estas voluntades por parte de estas instituciones son siempre bienvenidas, ¿no? Van a estar regulados por nuestro municipio y en forma conjunta seguramente trabajaremos.